Y vos, ¿qué te hiciste en el pelo, eh? Qué horrible te ves. Cosa que nunca vas a hacer vos por ser pobre. Prefiero ser pobre económicamente que de cerebro, como vos. Disculpame, Dora la exploradora, pero gente como vos. El químico que estás echando en el pelo se te fue para adentro. Hawái de vacaciones, mi felicidad. Y lo peor es que cantás como que sos animal en agonía, vos. Horrible, sinceramente horrible. ¿Quién te ha preguntado? No, yo di mi opinión porque somos libres de expresión. Hawái de vacaciones. Me oblaces. Mira, niña, estos zapatos que nunca vas a tener vos en Almada, $50, chalecos antibalas, calcetines Pumas, boxer Leopoldo, o sea, Calvin Klein, que vas a conocer tú, niña, y eso es una niña naca. Y ni pobre. Eso te quita lo feo. Es que lo feo se va, pero lo bonito se queda. Y cosa para colmo, ni loción te echas. Como bien dice, el que es bien bueno. Cosas que nunca vas a ver tú. ¿De dónde sacaste eso? ¿Qué hiede huele? En las revistas, un fashion. Pero vos no conocés cosas así, ¿para qué te estoy preguntando? Si vos sos tan pobre, que las revistas de Avon te pasás porque no te alcanzan ni para la loción. Lo estamos diciendo en directa. Eva, vos sos tan pobre, que los calzones los tenés cosidos. Vos sos tan pobre que llegas a la casa queriendo comer pollo campero y solo los frijoles y lo peor, secos encontrás en la cacerola. ¿Por qué me pegaste? No sé, ni yo sé por qué. ¿Qué te pasa? ¡Ah! Ay, otra vez de nuevo a clase. Espero que mis alumnos no me vayan a ver mal ahora que me hice el cambio de look. Ay, pero qué fea anda las cejas aquellas, qué horrible, nada de comparación de algo fino como yo, nada que ver. Espero estar lidiando con estos monos malcriados, la verdad es que cada día para mí es como estar en un sueño, una pesadilla que no nunca despierto. Niños más malcriados. Ay. Bueno, ahora sí, ya es hora. ¡Quítate vos! ¡Vas a andar jugando! Bueno, ¿y a ustedes quién les ha dado permiso de estar jugando en el aula? Nadie, profe, nadie. Mi papá me dijo que cuando estaba pequeño iba a crecer y iba a tener todo. ¿Y a usted qué le pasó en el pelo? No, usted me dijo que el otro pelo no le gustaba, pues mi niño. Papi, yo quiero parecerme a Justin Bieber, no se diga más. Pero que yo le dije que lo pintara de color negro. Es que este es color negro, pero negro púrpura. O sea, crecido en oro. Ya viste a la vieja esta, vos, mira cómo trae el pelo. ¿Cómo que vieja? Ah, no, la recomendación. Respéteme, señorita, respéteme, que soy su maestra. Ay, no, y soy su amiga. ¿Qué le pasa? Señor, ¿y usted quién echó un animal en la cabeza? ¿Por qué? Un animal anda en la cabeza, pero... ¿Qué ando? Como una gaviota anda amarrada en el pelo. Respéteme, niño, respéteme, váyanse. Lo peor de todo es que yo no sé qué gaviota. No sé qué le quise decir, maestra. Y mira, llegando las canas. Gaviota es la prima de Gaby. Quítate, vos. De la Gaby. No quiero que estén jugando. Ahorita vamos a empezar la clase. Espero que hayan traído. Baby. Yo dejé una tarea. ¿Enseñame su tarea, señor? ¿No quiero ver? Dejo tarea. Sí, dejé tarea. Voy a empezar a revisarla. ¿Señor, se acuerda? Le voy a contar. Yo llegué a la casa y estaba mi mamá enferma, pero bien enferma. Yo no llegaba a ser mal. Yo me fui tanto, pero tanto. Y yo voy a comprarle una intestino medicina allá en la farmacia de Roque. Ahí, cabal. Ahí, uh-huh. ¿Qué pasó con su mamá? Yo la llevé en avión. Y cuando llegué yo a la casa, ya no, yo no estaba enferma, pero yo me quedé con la restricción y yo no pude. Yo le pegué el doctor. Yo no pude hacer la tarea. ¿Y ya se recuperó su mamá? Yo le dije que se recuperaba. Ahora volvió a recaer. Por eso no trajo la tarea. Entonces me bajaré el número de su mamá para yo llamarle ahora. ¡Yo lo tengo! Ah, tiene. Démelo, por favor, lo voy a anotar. ¿Cuál número tenés, bobo? El de la mamá de ella. ¿Cuál número tenés, decís? ¿Cuál? Hija, no tengo. ¿Cuál número tenés, decís? El de tu mamá. ¿De cuál mamá, vos? Tu mamá. Vaya, déme su número de teléfono de su mamá. Hay que anotar el tiempo. ¿Cuánto?
en grande. Sí. Ahí está. 911. Ahí está, llámele, quiere, llámele, ahorita. Llámele. Ahí está el teléfono. Ahí está. Yo me asustaré, después me arreglo. Va, yo como soy un niño bien portado, usted me dijo que forraba mi cuaderno con alguien feo. Y le puse esta foto. Buena técnica. Ay, buena técnica. Qué niño más bonito. Gracias. Esa es la foto cuando yo era joven. Ay. Buena técnica, maestra. Buena técnica. Así cuando todos vean el cuaderno, van a salir corriendo. ¿Por qué van a salir corriendo? Dígame. Porque se van a asustar y así no se lo pueden robar. Si supiera que a esta edad a mí me salían callos, espinillas, celulitis, el papá de Enrique bronquitis. Iglesias. Quiso enamorarme, niña. Usted no sabe. Estaba desquiciado el pobre, sí, por eso. Solo andaba para... necesitado ese hombre. ¿Por qué andaba necesitado? Para que se diera cuenta en usted. ¿Cómo dijo? Para que se fijara en usted. Que usted... ¡Baby! Pero eso... Maestra, es que hablando de las cabales. Dese vuelta. Una vuelta. Sí. Usted tiene unas nalgas de esas bonitas. Voluntosas. Ay, gracias. Parecen, son tan dulces, tan... Parecen miel. Ay, gracias, tan linda. Le voy a poner un 10. Pero por escurridas. Ay. Ahorita misma voy a hacer un par de abdominales. Le voy a hacer unas abdominales, apúrese, ¿cierto? Yo ni sé qué abdominales, yo no sé qué abdominales. Apúrese por malcriada. No, pero señora, ella tiene la verdad. Usted tiene un buen cuerpo. Ah, gracias. Usted ya bien cuerpo de vaca para matarla y hacer chicharrón. ¿Cuántas veces visto vos con la vaca se hace chicharrón ahí? ¿No has visto la vaca chicharrón? Ya cállate, quédate quieto ya. Pero no me pegue, pues, no me pegue. A los dos le puede poner cero en conducta por malcriado. Señor. Y encima lo puede mandar a llamar a sus padres. Usted me quita esa foto de ahí porque hasta mucho. Mucha suerte le va a llegar. Y enséñame la tarea ahorita mismo. Mucha suerte. He aplazado 3 años con este cuaderno. Apúrese. Me he caído 2 veces. Mi papá se cayó de un avión, pero en paracaídas porque tiene dinero. Tiene todo. Algo que usted nunca va a tener. Enséñame su tarea. No le estoy preguntando si su papá tiene dinero. Sí, yo lo voy a ver. Enséñame eso, quiero ver. Quiero ver qué es lo que anda ahí. Póngalo ahí. Que lo ponga ahí. No escucho que lo ponga ahí. Dios mío, mi hermanito puso eso. ¿Tu hermanito? Mi hermanito y yo. Katherine Siachoque. Paulina Rubio. Ahorita mismo le voy a dejar esto al director y los dos los voy a dejar. Y yo, ¿qué le pasa? ¿A mí por qué? ¿A mí por qué? Por malcriada, por burlarse de mi trasero. Y usted queda descalificado por andar una foto mía. No, Pepa, es maestra. Yo no quería decirle eso. Papá. Mira, me disculpa. Es que son bonitas, ¿cómo es el... ¡Papá! Sí, papá, yo te dije que en un colegio privado porque eso no me gusta. Sí. Más que la señora parece como tuerca mojada, algo así, sí, toda fea, hasta la maestra. Sí. ¿Tuerca mojada? No. Después te explico. Pues sí, señor. Sí, profe. Papá, es que usted me confunde. Pues sí, pero le estoy diciendo. Y sí, así fue hace un otro rato. Salud, adiós. Beso a mi chucho Rottweiler. Si se va mucho, que mejor un favor me va a hacer. No, la que se va a ir usted a un colegio privado, nosotros vamos a quedar aquí. Tengan todos muy buenos días. Sí, ¿qué? Sí, cuando yo le esté hablando, mírenme a los ojos. ¿Y eso para ti o qué? ¿Qué ojos tiene? La maestra Loncha me llegó a poner queja de ustedes, que son unos niños muy mal portados. ¿Señor? ¿Usted? Pelo zorro. Sí, pelo zorro. ¡No! ¡No me vayas a respetar! ¡Seña! Usted anda modelando su diente, va a reírse, anda. Bueno, yo solo pasaba a decirles esto. En la próxima vez los vamos a expulsar del colegio y ya no van a poder volverse a matricular aquí. Así que quedan advertidos. La maestra Loncha me va a tener que decir después si no es así. ¡Seño! ¿Qué quiere? No sabes cómo me siento yo. ¿Cómo se siente? Así me siento. Ay, mire qué novedad esa. Sí. Y usted, con ese su pelo que ha venido a la escuela, ¿no le dijo a la maestra Loncha que se lo pintara de negro? Señor, pero eso, señor, a mi mal me cae, ¿por qué no la cambia? A mí también me cae mal. ¡Me choca! ¡Ya me cae bien! ¡Pero nada, la única! ¡Ya me cae bien! 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 ¡Ya me cae bien!
te conté con ojos que están. Todo que me cayó la peluca. Vieja nos cae mal. Y la vieja nos cae mal. Hace una noche, siéntense. Bueno, niños, ya quedan advertidos, pero ustedes ya saben. Maestra Loncha. Hola. ¿Cómo está eso que usted maltrata a esos estudiantes? Que yo los maltrato. Usted me mandó a ver para ver si los expulsaba a ellos, pero la que va a ser expulsada del colegio va a ser usted. Pero yo no les he hecho nada, yo los trato con cariño. Ellos dicen que usted sí la maltrata. No lo... Ay, no, eso es una calumnia. Más a esa niña, ¿cómo se llama? La Colachón, Singapur y con Velorio. ¿Qué le pasa con ellos? No, créanme que yo hago todo, pongo todo mi esfuerzo para poder educarlos, pero esos niños son, usted no sabe, son un demonio. No le creo, la verdad. Ya queda advertida, la próxima no va a ser expulsado ninguno de ellos dos, sino que usted va a ser expulsada del colegio. Señor, viene ahogando. Anda, pégale en la espalda, ¿ves? No, para ver que le baje vos. Está pegando babosada. Ella se está atorando, creo.